Happy Tecnología sin Voz. Primero hablemos acerca de Anonymous. Hace poco, no sé si vieron en las redes sociales y algunos medios de comunicación lo retomaron. Una cuenta de Twitter empezó a postear información de supuestamente algunas personas que habían estado involucradas en la construcción de la línea 12. Para los que no son de México, hace unas 2 semanas aproximadamente, aquí en la Ciudad de México, nosotros tenemos un metro. Entonces, es una de las líneas más nuevas que tenemos aquí en la ciudad, que es la línea 12. Nosotros las manejamos por números. Entonces, en un tramo de esa línea 12, pues, colapsó y murieron muchísimas personas. Entonces, pues, es obviamente como que levantó mucho enojo, ¿no?, dentro de la población o dentro de los mexicanos. Entonces, pues, antier, me parece, sí, hace unos días apareció una cuenta en Twitter que se llamaba Anonymous MX. Entonces, en esa cuenta, no sé si tengan ahí el video, Alina, no sé si lo pueden pasar o León, para que lo vean las personas. Hagan de cuenta que, no sé, Twitter, que van a la casa de su... Es que en Twitter ya no está, porque ya dieron de baja la cuenta. Okay. No sé, hagan de cuenta que ustedes quieren ser anónimos, ¿no? Que van a la casa de su abuelita, se encuentran así, no sé, le piden a su abuelita una cortina, esas cortinas que, o a lo mejor incluso hasta el mantel de la mesa, la ponen de fondo y después ponen una máscara de Anonymous y ya, se ponen a hablar, ¿no? Pues precisamente así fue el video. Era un video demasiado... Ya tengo aquí el video cuando usted me indique, señor, y lo tengo. No, usted, adelante, por favor. Yo solo soy un invitado más en este... Ay, en este programa llamado Vida. Hijo de drama. ¿Qué onda? Yo soy Parrita y vemos que Anonymous filtra nuevamente un nuevo video ahora referente a México, a lo que pasó anteriormente en la línea 12 y con los votos electorales de este 6 de junio. Bueno, a continuación les dejo el video y ustedes díganme su opinión en la cajita de comentarios. Muy lejos, después de ver los indignantes sucesos en la línea 12 del metro, fue la gota que derramó el vaso, por ello decidimos apoyarlos contra la actual dictadura. Además, sabemos que hackers rusos atacarán los sistemas del INE, ya que el gobierno no aceptará la derrota el próximo 6 de junio, así que ayudaremos a defender su democracia. Y como venganza de los muertos de la línea 12, en los siguientes días revelaremos corrupciones y depravaciones de quienes estuvieron involucrados y son culpables de estos cobardes asesinatos. Algunos hoy son candidatos los cuales no deben ganar. No permitiremos que México se hunda más en la dictadura. Somos legiones, no olvidamos, no perdonamos, espérenos. Bueno, ustedes tienen la última palabra, ¿verdad? Yeah. O sea, el video todo mal hecho, todo mal editado, la casa de su abuelita de ese güey. Aparte dice, somos legiones, o sea, ni siquiera se aprendieron la frase de somos legión, no olvidamos, el script, o sea, súper, súper mal hecho, ¿no? Total que esa cuenta en algún momento, seguro que no es Irán. Qué bueno que sospeches, Samuel, muy bien, la verdad, eso habla bien de ti. Mira, Samuel, si lo dices por el sobrepeso, me voy a poner a hacer ejercicio, así que... Nada más haces como, nada más haces como si fuera marioneta, nada más dices... Y ya. Ahí voy. Ay, ya me hicieron los chetes, pero bueno. Y, bueno, lo que sucedió con estas personas fue que en algún momento, pues, hicieron este video, dijeron que iban a sacar información referente a personas de la línea 12, quemaron a una persona que supuestamente ellos iban a empezar desde abajo hacia arriba, es decir, desde las personas, o si lo vemos como una pirámide, desde la base hasta la punta, y sacaron así información de esta persona, supuestamente chat de WhatsApp, chat de Facebook, etcétera. ¿En dónde la filtraron? Con algunas mujeres. ¿En la cuenta de Twitter? La filtraron en Twitter. Uh-huh. Ajá, en su cuenta de Twitter. Entonces, total que pues ya todo mundo estaba esperando, ¿no? Medios de comunicación como El Financiero, como...
nos está escuchando Milenio, pero Milenio también la puso. O sea, nada más ven una cuenta de Twitter que dice Anonymous y ahí van y les hacen una nota, ¿no? O sea, güey, por favor, verifícalo al menos, ¿no? Bueno, pero ¿cómo verificas? Sí, me molesta mucho. Pues, o sea, haciendo este tipo de revisiones de a ver quiénes son, están diciendo la verdad, están afiliados con alguien más, los grupos que supuestamente son anónimos y que tienen muchos seguidores y que tienen mucho tiempo, pero si vas y ves una cuenta que tiene su primer tweet hace 5 o 6 días y que está recién creada la cuenta, o sea, cualquier persona puede agarrar y puede crear una cuenta y ponerle Anonymous, ¿no? O sea, ¿cómo puedes tú confiar en ese tipo de cuentas? Y vamos a saludar a nuestros amigos de Mexico News que también cometieron ese error. Vamos a ver qué medios, o sea, para que vean. Pero ahí dice fake, ahí dice fake, ahí dice que ya. Ah, bueno, eso sí es verdad. Ok, pero bueno, aquí mientras hablas yo ilustro aquí con tu. Exacto, entonces, está perfecto eso. Entonces, ahí varios medios que ahí estamos quemando para que vean a quién le pueden creer y a quién no, o quién sí revisa sus fuentes. Ahí está TV Azteca. Dale a tus amigos de TV Azteca, Lina. Yo no conozco pero bueno, a la gente de Jalisco. Entonces, haciendo una investigación sobre esa cuenta, pues solamente tenía unos tweets de hace unos días, digamos hace máximo 5 días, en el que decían que iban a filtrar toda esta información, y el primer tweet era el video, ¿no? Del gordito que se parece a Samuel. Oye, duda para los que ya tenemos tiempo sin hacer pruebas de Twitter. ¿Todavía las cuentas nuevas de Twitter son un huevo? Oh, sí, todavía. Pero, ¿sí? Creo que ya no. Yo había visto una nota de que ya no iban a poner un huevito. Ok, ¿no? Entonces, bueno, como comentario, pues no le hagan caso a un huevo. Igual, ¿no? Digo, no sé si cambiaron el avatar o no. No sé, estoy tratando de ver, pero bueno, aquí todos tienen avatar. Pero bueno, con el hashtag AnonymousMX, pues bueno, encontramos esto todavía. Uh-huh. Ah, exacto. Entonces, total que haciendo una investigación sobre esa cuenta, pues dije, bueno, esta cuenta dice, si tú le dabas clic a la cuenta, te decía join o se ha unido a la plataforma y te daba como, creo que hace un año, en marzo del año pasado. Entonces, dices, ok, tiene su primer tweet hace unos días, pero la cuenta fue creada hace un año. La cuenta se unió a la cuenta de Twitter hace un año. Entonces ahí, bueno, ok, ¿qué más hay? Pero los güeyes eliminaron todos los tweets, pero no todos los likes que esa cuenta daba. Entonces tenía aproximadamente 2,500 likes. Esos 2,500 likes ahí estuve dándole el scroll down hasta que llegué al último y tenía likes como por igual, como por marzo, me parece. Entonces ahí me di cuenta que esa cuenta le daba likes a muchas personas que retuiteaban sus tweets y que la mayoría de las cosas eran meme, ¿no? Entonces, empecé a buscar las menciones de esa cuenta. Síganme porque ya casi llego a los 5,555 seguidores. Entonces, para que síganme 200, a mí, por 500, favor, 500. Ya voy a abrir mi OnlyFans, por favor, ya. No me puedo ganar el... Bueno, síganme en Twitter, por favor, para llegar a los 5,555. Ese fue el último, que fue el 15 de enero, febrero, marzo, el 15 de abril del 2020, fue el último like. Bueno, el primer like que supuestamente esa cuenta dio. Entonces, ahí se puede ver que lo mencionaban esta cuenta y esta cuenta se dedicaba a tuitear puros memes, ¿no? Entonces, ahí entró mi lado Pati Chapoy y dije, pues a lo mejor esta cuenta algo debió de haber tenido antes, ¿no? Vamos a ver quién estaba detrás de esta cuenta. Un amigo de Twitter me pasó la página, arriba en Alina, donde estaba la parte en blanco, me pasó esa página donde yo no sabía, no la conocía, no sé si tú la conocías, Alina, donde venden cuentas y venden, se llama forobeta.com. En esa página venden muchas cuentas, forobeta.com. En alguna emisión de podcast les había comentado los precios, ¿no? Habíamos platicado sobre los precios de las cuentas viejas, dependiendo del año, dependiendo del... No, es que depende del año y depende del número de seguidores. Y de hecho, en aquella ocasión les había preguntado con cuántos seguidores ustedes iban y cuánto costaban más o menos sus cuentas si las vendieran en el mercado negro, ¿no?
Ah, claro. Sí, de las cuentas robadas, exacto. Entonces, pues, al final de cuentas, pues esta cuenta la habían comprado ahí en el foro unos días antes de que esta cuenta apareciera o de que el primer tuit de esta cuenta apareciera, pues alguien ya la estaba ofertando y decía que tenía 400 y cacho mil seguidores. Entonces, pues, les ha de haber costado una lana esta cuenta y al final alguien la compró. Después, los dueños que habían creado esta cuenta, que antes se llamaba, ¿cómo se llamaban estos güeyes? Cosas de niños o niños haciendo tonterías, hicieron una nueva cuenta con el mismo ID. Entonces, niños haciendo cagadas, entonces tomaron ese ID y después empezaron a burlar, ¿no? De que, hola mamá, ahora soy anónimos. Entonces, ahí es donde le quita todo, total credibilidad a esa cuenta y a todo lo que posteaba. Y, pues, el día de hoy me levanto y me topo con que la cuenta ya había sido dada de baja, ¿no? Tal vez alguien la dio de baja o tal vez alguien simplemente la denunció por las cosas que había publicado, pero, pues, al final de cuentas, o sea, era fake, ¿no? Toda la información era fake. No sabemos si la información en la que quemaron a esta persona o a este honorable ciudadano es real o no y de dónde sacaron esa información. Pero, por ejemplo, tengo una amiga en Facebook que ella tuvo hace unas dos semanas, unos problemas porque, por ejemplo, justamente después de que se había caído la línea 12, ella, pues, obviamente, pues, tiene así como que su cuenta tiene muchos seguidores y todo. Pero yo creo que alguien que la odia o no sé, es lo que estábamos investigando ella y yo, simplemente hizo como un fotomontaje esta persona y lo hizo. Ella me enseñó que lo hacían con Instagram. Yo no tengo Instagram, pero puedes darse cuenta, tomar dos imágenes, una de un post de una persona en Facebook y aparte tomas otra imagen y simplemente las colocas y las sobrepones y parece como si fuera realmente tu post de Facebook. Entonces, en esa imagen, la persona le estuvo posteando en varios grupos. ¿Pero te refieres a que están como juntas las personas? O sea, como si estuvieran, o sea, mitad de una foto y mitad de otra foto. ¿A qué te refieres? Haz cuenta, tomaron su publicación en Facebook, que era así como de su nombre. ¿Ves cuando tú publicas algo? Es así como su nombre y te dice si es público o si es para tus amigos y aparte los tres puntitos. Ajá. Y esta persona lo que hizo fue tomar una publicación y las unió. Entonces era como si ella hubiera posteado un mensaje. ¿Y qué decía el mensaje? Decía, ojalá se hubiera caído el metro en otro día porque ahora hago 3 horas a mi casa. O sea, un comentario demasiado despectivo y demasiado malo que con tú dices, güey, o sea, ¿cómo puedes con su usuario? Pero yo analizaba la foto, lo revisaba y todo eso y parecía un screenshot real que había salido de su cuenta. ¿Lo contrastaste en Photoshop? Sí, mira, déjame ver si te lo puedo mandar. Normalmente ahí hay variaciones de píxeles, de la densidad del píxel y del color blanco. Tampoco, también revisé eso. Y entonces, esa imagen debe tener un corte, porque si las unieron. Al final de cuentas. Es que el problema es de que esta chica, me dice, pero ¿cómo es? Dice, pero, o sea, yo no escribí eso y le empezaron a llegar amenazas, le empezaron a llegar muchísimas cosas. Entonces, pues ella estaba preocupada, ¿no? Y fue algo que estuvimos ahí trabajando. Pero es muy fácil generar información fake. Ahora, pues estos videos, como lo de Anonymous, pues también puede llegar a dañar a esta persona, ¿no? No sabemos si esas conversaciones son reales, pero pues lo peor es de que la gente simplemente ve una imagen o simplemente ve información y ya cuando ves información, pues es así como que, y se va directamente contra la otra persona, pero tú no sabes si esa información es real. Se va a medio sin que lo verifiquen. Entonces, es muy fácil decir, esta es la captura de pantalla porque esto ya lo borraron. Y pues así me voy a medios y a decir a fulano de tal, dijo esto. Sí, exacto. Mira, nada más déjame terminar de buscar esta imagen para que vean qué tan real se ve. Si quieres, pónmela y la contrasto acá en Photoshop. Sí, espera. Está dando la vida. No, sí. Aquí está copy, my. Esta es una. Pero es que no le puedo quitar el. Es que si hago la captura, es que no quiero que salga su nombre. Voy a hacer una captura de pantalla, ¿no? Ok, ajá. Entendí que León decía soporte técnico y yo dije que.
Sí. Mira, por ejemplo, ahí está en Telegram. Ahí está. Ah, voy, espera. Bueno, pero ahí también le quita credibilidad. A ver, déjame ver qué le puedo quitar acá. Ajá. Le voy a dejar su foto. Me la vas a volver a mandar, ¿verdad? ¿O agarro esta? Sí. Sí, no, sí, porque le borré reciente información. Ahí está. Okay. Ese es un screenshot del screenshot que ella me mandó, ¿no? Entonces, esta imagen se estuvo enviando en muchísimos grupos. Y la gente llegaba y la buscaba en su perfil y le empezaba a insultar. Y cuando hicimos una revisión, ella y yo, de esa imagen, o sea, no hay un cambio de contrastes entre el blanco de su imagen. A ver, eso vamos a ver. Déjame ver, voy a compartir mi pantalla completa. Si ven algún chat extraño, no se detengan en eso, concéntrense en el Photoshop que vamos a ver. A ver, porque estoy abriendo un video. Espérame. Bueno, después de tus declaraciones de que vas a abrir tu OnlyFans, a lo mejor te van a llegar ahí algunos mensajes, ¿no? ¿Puedo ser Dios tu representante? Sí, claro, siempre lo ha sido. ¿Va? Siempre ya un dólar, sido. Entonces, amigos, por favor. Ay, un dólar. Ni para la pintada de uñas, ni nada. Bueno, es un dólar mensual, vamos a traer a mucha gente. Eso es para empezar. Está bien, está bien. Ay, está cargando ahí el Photoshop, es que está un poquito pesado. Ahí va. O si no, nada más la imagen, ¿no? Déjame ver. Dame un minuto. Y si no, ya. A ver, déjame ver. Foto. Sí, porque Photoshop está colapsando un poco. A ver, ahí está la imagen. Ajá, esa es la imagen. Ajá. Exacto. Entonces, por ejemplo, ahí ella nos escribió. Fui otro día. Ahora de mi casa, mi trabajo, me hago de ida y de regreso 3 horas y gasto el doble de pasajes. Y hasta le pusieron un puntito así como que sospechoso, como para que se vea que está mal escrito, ¿no? Ajá, sí, exacto. O sea, yo creo que fue alguien que le escribió o esta persona simplemente hizo esa imagen. Pero, o sea, al final de cuentas, es un fotomontaje, que ella es algo que ella jamás escribió, que al final alguien simplemente lo tomó. De hecho, ella me mandó un video porque le dije, güey, ¿cómo pueden hacer esto? Y me dijo, mira, me grabó un video de cómo ella pudo hacer exactamente lo mismo con Instagram. Y dije, wow, qué fácil. Y lo hace en 2-3 minutos. Entonces, está súper padre. Lo que tienes que hacer es, mira, hay una variación de blanco. Digo, yo... Me gusta mucho hacer esto porque lo hice para títulos de una universidad y así contrasté algunos que eran falsos. La parte de arriba está como mucho más quemada en blanco que la de abajo. Entonces, puedo deducir de alguna manera que esta parte fue añadida porque aquí hay esa pequeña variación. O sea, la luz, digamos, afecta un poco más acá que acá. O sea, tenemos 3 variaciones, por lo cual yo diría que esto fue agregado. No, la misma tinta gris no es la misma que podemos ver acá abajo. Porque y aparte, por ejemplo, también el tipo de letra. Claro, eso es a lo que voy. Los conocedores, los que conocemos de tipografía, sabemos que ese tipo de letra no es el que tiene Facebook, no es el que tiene Twitter. Ahorita, si quieren, lo vemos, pero solamente quiero... Ese es de Facebook. ¿Qué? Ah, eso es en Facebook. Este es de Facebook. Tú dijiste Twitter. Sí, perdón. Quiero enseñarles un poco cómo es la... cómo puedo saber si esto es copiado. O sea, aquí para empezar, miren, ay, me encanta hacer esto, la verdad. Aquí tengo un corte de la imagen. Aquí hay un añadido. Ahí hay unos píxeles que no coinciden, ¿viste? Ahí hay dos píxeles que no coinciden, lo cual me dice que eso está pegado. Y por otro lado, la tinta de esta es mucho más dura, es más fuerte. Entonces, cuando yo escribo algo como hola, directamente en la imagen tiene un tint negro, que el que tiene en Facebook es un gris un poco más abajo, como el que podemos ver de comentarios. Entonces, por eso puedo ver que ese tipo de letra está alterado, porque no es el mismo gris de aquí. Lo podemos ver aquí con el gotero. Si yo lo selecciono, este es un gris que me está dando un porcentaje de 100 de rojo, 108 de verde y 108 de azul. Ese es el tono de Facebook. Y aquí ya se lo estoy poniendo.
Ay, perdón. Pero, mira, te voy a mandar el video que ella hizo para que también sea parte de lo que... Pero vean tipografía, no me salir. El punto de la tipografía, esto es Arial, esto estoy casi segura que es Arial, y vamos a ver la palabra escrita en horas. ¿Por qué soy tan clavada en este punto? Porque en la certificación de algunos documentos también la tipografía es muy importante, porque por el año, por ejemplo, en los certificados, en los títulos, las tipografías fueron cambiando dependiendo de cada gobierno, tenían una tipografía diferente. Entonces, eso también nos puede dar mucho incluso a nivel de desarrollo, también cada plataforma ha ido variando sus tipografías. Entonces, ahora vamos, nada más voy a contestar que esto es un Arial vil y patético. Y si van a aprender a falsificar, aprendan de tipografías, por favor. Es una cosa irónica que estoy diciendo, pero mira, coincide perfectamente. Te acabo de mandar el... Sí. Ah, ya. Sí. Te acabo de mandar por Facebook el... Sí, claro. Échame el video que ella hizo por Facebook. Lo mandé, es que me lo mandó por Facebook, no sé cómo... Ay, espérame. Entonces, déjame dejar de compartir la pantalla. Sí. Bueno, mientras ella hizo un video a través de Facebook, bueno, me lo mandó en Facebook, entonces en ese video pues lo que hace es hacer como una, igual una, un fotomontaje, ¿no? Entonces grabó la pantalla, me enseñó cómo lo hizo y no sé, el video no dura más de 2-3 minutos y ahí dices, wow, o sea, yo no sabía exactamente cómo se hacían esas cosas y pues ella lo hizo demasiado fácil, me dijo, así a es ver, como lo hizo esta persona. Ya lo voy a compartir, de un segundito. Uh-huh. Share screen, Chrome Tab, audio, es el video. ¿Cómo se llama ese video? Ah, es que lo tengo que abrir en Facebook directo, ok. Voy, ¿eh? A ver, creo que se hace la pantalla grande y ya. Sí, ya. Es ella, ahí por ejemplo va a ser, sí, claro. O sea, ese es su perfil de ella. Solo lo está adaptando la imagen a un post que ya existía. Y exacto, ya está procesando, lo está, entonces ya de ahí le falta. Sí, no es rocket science, y, ¿no? Sí, a lo que voy es que esto es algo mucho más sencillo de lo que creíamos, pero yo sí me atrevería a decir que fue al menos un Canva. Sí, ve, ahí está. ¿Qué? Bueno, pero así ahí está súper rápido, o sea, al final se ve cómo queda el post y como si ella lo hubiera posteado, ¿no? Entonces eso, pues al final de cuentas, pues, o sea, a ella le afectó directamente y no estaba espantada, ¿no? Me dijo, no, pues me vale madre, pero pues, o sea, si me permiten, voy a terminar mi video. Voy a terminar mi video nada más de la explicación. Quiero tocar un último punto de la tipografía. Un segundito. Porque quiero que se den cuenta que cualquier güey, ya no voy a decir groserías porque si no menos nos van a ver. La tipografía que está aquí abajo probablemente sea Roboto, porque Roboto es una de las más, más gustadas de los que son diseñadores. No sé, ahorita voy a intentar con esa tipografía. ¿Cómo pueden buscar esas tipografías? Esto lo pueden encontrar en Google Fonts. Entonces, vean que también hay... Aquí esta está muy condensada, pero estoy casi segura que es Roboto. Pero esa distinción entre Arial, que es la primera tipografía que te sale en un Word, es el primer punto que puedes saber de que algo está mal. No, no es Roboto. Voy a intentar con Helvética, que es como también una que le gustaba mucho a Mark Zuckerberg, pero la veo muy condensada también. Condensada es que está muy junta. Entonces, nada más hago como para que comprendan que este tipo de cosas se da mucho con las tipografías. Obviamente el peso es diferente, pero estoy casi segura que es esta. Nada más que la voy a hacer un poco más, no va a estar en regular, sino en bold. Y casi coincide en esta. Entonces, ahí se pueden dar cuenta la altura, el kerning, que es el espaciado de las letras,
Y vean, ¿no? O sea, simplemente el color y la tipografía son completamente diferentes y ahí nos podemos dar cuenta. Y bueno, con este corte, digamos, muy mal hecho. Y también estas líneas. Las líneas en la identificación de documentos son muy básicas, aún sean un adorno o aún sean un marco, simplemente nos ayudan mucho porque si de repente es un píxel más grueso o es un color diferente, definitivamente salta a la vista. Ya con eso acabo mi ñoñada. Muchas gracias. Me voy a dormir. Gracias, Mónica. Tú sí valoras el hecho de que uno se haya quemado esas retinas bajando tipografías de DaFont cuando existía DaFont. Ya, continúa tu video. Ya. Ya no te oigo nada. Te perdimos. Ah, te digo, era eso, al final de cuentas, es tú puedes hacer este tipo de análisis, pero personas, o sea, esta imagen llegó a grupos, ¿no? A grupos donde estaban hablando de esto, donde la gente se molestaba, donde la gente creía que esta era una imagen real. Entonces, puedes acabar con la vida de una persona, ¿no? Son situaciones así. Entonces, hacer este tipo de cosas como lo hicieron las personas que estuvieron detrás de esta cuenta de Anonymous, pues al final de cuentas yo creo que no tienen como la idea de hasta dónde pueden llegar ciertas situaciones y postear o quemar a alguien en las redes sociales. Y bueno, pues esa es toda la nota. Ya nada más para terminar, porque ya llevamos casi 2 horas. Un comentario rápido. Estaba leyendo justamente hace rato una nota igual de Vice. Entonces, en esa nota hablaba el reportero, que es Estefano. No, es Lorenzo. Lorenzo es un super reportero. Lo que él hizo fue una investigación de que, ok, los objetivos ahora con esta pelea que tienen Palestina e Israel, en el que se están enviando misiles unos contra otros, pues hay ciertos misiles de Israel que han llegado a Palestina. Entonces, obviamente cada quien toma partido con un país o con otro. Sinceramente, a mí me gusta mucho Israel y creo que Israel es un gran país porque tiene muchísimas cosas en cuanto a ciberseguridad, ha invertido en tecnología, ha crecido demasiado. Exacto, es una potencia mundial en ciberseguridad cuando era un país que ni siquiera existía, ¿no? Hasta hace unas décadas. Entonces, pues ahorita con esta pelea que tienen, que afortunadamente pues ya llegaron a un acuerdo de paz por el momento, pero pues hemos escuchado en muchas noticias que hay ciertos edificios que están siendo bombardeados. Pero la gente se imagina por qué están siendo bombardeados esos edificios. Ok, tal vez es porque tal vez existe inteligencia militar dentro de esos edificios o porque tal vez ahí guardan armas. No sé, alguna razón como la que existía hace 10 años. No sé, Alina León, si ustedes en algún momento han visto algunas notas de hace 10 años en los que por qué bombardean cierto tipo de edificios. En este caso, se bombardean los edificios porque son edificios que tienen o personas que supuestamente son hackers y que están atacando a Israel y que Israel ha detectado que es un centro de operaciones de ciberseguridad palestino, o porque ahí tienen infraestructura que es utilizada. Ahí también hay generadores. No sé si sea Raúl León el de Twitter. Ah, eso sí, eso es muy cierto, Raúl, porque existía el de Trump Tweets, donde decían, Leones, no sé qué, entonces tú nada más ponías el nombre y salía como una aseveración de Trump. Eso fue de los primeros, de lo que tengo escrito el libro de Noticias Falsas, es de los primeros esfuerzos, digamos, en generar ese tipo de cosas, ¿sí? De manera chistosa. Ya, perdón. No, sí, creo que sí es Raúl León de Twitter. R. León, yo bajo MX, síganlo. Entonces, al final de cuentas, lo que se ha identificado, y de hecho, Lorenzo platicó con una persona de la milicia de Israel, y esta persona obviamente no quiso dar su identidad, pero dijo, sí, o sea, realmente estamos atacando edificios donde supuestamente existen personas que se dedican a la ciberseguridad, ¿no? Por lo que la inteligencia israelí lo ha dicho. De hecho, hay algunos videos que estuvieron circulando en Twitter en el que también atacaron un edificio en donde era un edificio donde estaba la prensa,
no recuerdo quiénes estaban, pero eran medios internacionales. Era un edificio, no sé, donde en un piso estaba, supongamos, es que no quiero estaba decir, ¿no? De forma, no le llega ni a los talones, ándale. Ajá, habían como dos o tres medios internacionales muy importantes y estaban dentro de ese edificio. Y de hecho, la milicia israelí le llamó al representante de estos medios y les dijo, necesito que desocupen en 15 minutos el edificio porque lo vamos a bombardear. Entonces era de que, ok, dame 15 minutos más o dame, de hecho, en el video donde lo toman realmente, está este güey de las noticias, está hablando por teléfono y le está diciendo, dame 7 minutos más o dame 5 minutos más porque necesito sacar a mis equipos, necesito sacar mis computadoras. Ahí tenemos todo, nuestras investigaciones, todo. Y la inteligencia de Israel le dijo, no te voy a dar ni un minuto más, te estoy avisando, saca a tu gente, saca todos tus equipos, y de hecho hay videos en los que están desconectando computadoras, están llevando equipos, están haciendo muchísimas cosas y las están intentando sacar del edificio. Entonces, pues ellos dijeron, ok, tal vez nos puedan dar un minuto más, pero no, justamente en el momento cuando se cumplieron los 15 minutos de gracia que les habían dado, llegaron los misiles y destruyeron, donde supuestamente declararon que también había inteligencia palestina que estaba utilizando o que se metió en ese edificio porque los estaban utilizando como escudos. Pero pues al final de cuentas, hay una de las situaciones que se comenta mucho en Twitter en el que, ¿por qué un país como Israel, que tiene la tecnología, que tiene a los mejores hackers del mundo, que exporta tecnología de vigilancia, que es algo que ya habíamos hablado aquí? O sea, ¿por qué Israel tiene que llegar y bombardear un equipo matando a personas, matando a niños, matando a inocentes, cuando simplemente puede ingresar a los dispositivos, puede ingresar a los equipos, puede borrar toda la información? O sea, puede hacer muchas cosas desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Porque es un ransomware, por ejemplo, sería mucho más dañino que tomarse la molestia de bombardear, ¿no? ¿Dices? Sí, o entrar a alguno de los equipos. O sea, ellos tienen como, o sea, ellos exportan información, ellos exportan herramientas como, ¿cómo se llama? Pegasus, Cellebrite, de los que hablamos el jueves pasado. O sea, Cellebrite es una compañía israelí. O sea, tienen toda la capacidad tecnológica como para no destruir un edificio y matar personas, pero ahorita lo que están haciendo es matando hackers a través de ese bombardeo, y que pues no solamente los matan a ellos, sino matan a otras personas. Entonces, pues es un tema que tal vez hace 10 años no nos imaginábamos, pero al día de hoy ya estamos entrando en un conflicto en el que todo lo digital también tiene mucho que ver en una guerra entre países, y siempre que estés afectando los intereses de algo o de alguien en el mundo digital, pues se puede ver reflejados tanto con tu vida o con la vida de otras personas en el mundo real. ¿Listo? ¿Cómo la ves tú? Pues muy mal, la verdad. Pero, pues, ¿qué te digo? Y pues sí, ese es el resumen. No sé si tengan algún comentario o algo, pero pues eso fue lo que sucedió. Fakes, Cyberwar. Y bueno, también hace rato en uno de los tantos grupos que tengo ahí de Telegram, también. Donde deberías de compartir el programa. Fíjate. No, pero es que son grupos donde nada más puedes, ¿cómo se llama? Son canales. No son grupos, sí, es donde okay. Puedes postear, son canales. Entonces, por ejemplo, ahí en uno de esos grupos estaban llamando hacia los hackers que soportaban a Palestina para atacar a Israel. Entonces, después de dos o tres días, lo que hicieron fue identificar 5,000 cámaras de circuito cerrado. Entonces, tuvieron acceso a todas esas cámaras y ahorita están filtrando información o imágenes de las personas que están en sus casas, que son israelíes, que están cenando, que están en familia, que están en su cuarto. De hecho, hay una imagen de una niña que está en una cuna. Hay una familia que está en una sala donde están viendo la tele normalmente. Otras personas que están cenando, desayunando, lo que sea, pero están en una mesa. Entonces, al final de cuentas, de tanto física como digitalmente, pues los ciudadanos se ven afectados en este tipo de situaciones, ¿no? Y cada quien toma partido de donde quiera, pero pues si hablamos de la parte digital, o sea, vas a estar involucrado, ¿no? Y te puede afectar o no te puede afectar las decisiones de guerra o no de tu país. Recuerda que puedes escuchar el podcast semanal de Creadores Digitales en iVoox, iTunes, Spotify y YouTube.
Síguenos en las redes sociales. Comparte con nosotros tus tweets favoritos en @creadoresdigita. Compártenos las noticias que más te interesan en facebook.com/creadoresdigitales.